dos opciones. Montaner y la Sole. No le cuentes que ya estoy llorando, María. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ay, eso es felicidad, eso es felicidad, mira. Me encanta, me encanta. ¿Cómo estás? Qué vaina. ¡A mil! ¡Exultante estoy! ¡Un montón! ¡Wow! ¡Hola! Te hicieron sufrir, te hicieron sufrir hasta el final. ¿Cómo te va? Los amo un montón. Gracias. Igual lo estaba mirando para acá. Me parece, me da la sensación de que estaba... No sé, yo vi el final nada más. Estabas cantando medio con los ojos cerrados, ¿no? Como con tu... sí, estaba tratando de no desinflarme como un globo, ¿viste? Por la respiración. La respiración en este momento es un factor muy importante. Sí, pero estuvo muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Eliana. Eliana, ¿de dónde venís? Soy de acá, de Capital, de Parque de los Patricios. ¡Vamos, Eliana! ¡Vamos, Parque Patricio! ¡Vamos! ¡Vamos, Parque Patricio! ¡Los pavos de Lali! Mi barrio. Que no se dio vuelta. Mi barrio que, perdón, sabes que perdón a vos y a todo el barrio. Fue por otros factores que después te los cuento, pero bueno, lo importante es que tenés dos equipazos ahí que se dieron. Lo importante es que bienvenida a La Voz Argentina, digamos. Totalmente, bienvenida. Esto es un montón, chicos, hace 10 años que no me subo a un escenario, ¿entiendes? ¿Cómo 10 años que no te subes a un escenario? ¿Qué pasó? Contame, ¿por qué decís que hace 10 años? Porque... pasaron cosas. No sé, hubo un par de castings a los que me he presentado hace muchos años. Yo era más chica, no tenía tal vez la seguridad que tengo hoy en día, así que me dediqué más que nada a, a ser parte de la banda y no a cantar. Y las veces que me he subido al escenario los últimos años fue más que nada tocando. ¿Tocando con qué banda? Tenía un par de bandas de hardcore, toco la batería. ¡Ey, qué bueno! Wow. Así que... ¿Pero en estos 10 años siempre la música o te dedicaste a otra cosa? No, yo soy maquilladora, soy maquilladora profesional, caracterizadora teatral y realizadora de efectos especiales, más que nada me dedico a cine. Y siempre estoy detrás de las cámaras, así que esto también es un montón, o sea, estar yo delante de la cámara es como de repente... Muy bien, muy bien. Buenísimo. Es un montón, es un montón y estoy muy contenta de haberme animado, porque la realidad es que cuando fui al casting dije, no, ya está, tipo, me voy, yo estoy atrás de la cámara, yo no tengo que estar acá. Y bueno... ¿Sabes que es un error muy grande cuando uno está consciente de que tienes un don, ¿no? Que tú sabes que los dones son gratuitos, los dones son gratuitos, pero la única exigencia que hay a cambio de recibirlo gratuitamente es ponerlos en práctica, porque si no... se disipan, se disuelven. Y el hecho de que hayas tomado esta decisión de volver y de hacerlo de la manera que lo hiciste, nosotros, yo estoy seguro que Sole opina igual y mis compañeros, desde el comienzo de la canción supimos que cantabas bien. Gracias. Estábamos dejando que la desarrollaras nada más. Sabemos lo que siente un artista cuando de sopetón se le dan vueltas y muchas veces cohíbe, ¿no? Condiciona también. Pero sabíamos que venías desarrollando la canción de manera espectacular. Gracias. Yo te quiero felicitar. Muchas gracias, muchas gracias. Por dos cosas te quiero felicitar. Una, porque cantas extraordinariamente bien. Y dos, porque no te diste por vencida y te atreviste de nuevo, ¿ves? Es muy fácil cruzarse de brazos y decirle que no a esta cosa tan bonita como el don. Y que lo hayas de repente meditado y hayas tomado la decisión de venir. Creo que va a ser muy importante para tu camino por venir ahora. Gracias, gracias. Tenés que elegir Team Soledad, Mamadera, Team Montaner, altos equipos, te digo. Mamadera. Es un montón. Primero que nada, Sole, quiero decirte, mi abuela Pepa es fanática tuya. O sea, en la casa de mi abuela tenemos... Están todas las fotos de los nietos y la tuya. Ay, la abuela Pepa. Mi abuela te ama, así que quiero que sepas que vos sos parte de nuestra familia hace un montón. Me alegro mucho. Por mi abuela Pepa. Le mandamos un beso enorme a la abuela. Gracias. Bueno, qué complicado. La verdad es que admiro mucho, los admiro mucho a los 5. Me parece que la rompen un montón. No, real, no creí que iba a llegar hasta acá. Pero bueno, creo que me voy con Monta. Bravo, Monta. Nos podemos abrazar. La Sole con la abuela Pepa. Yo me quedo con la abuela Pepa. Me quedo con ella. Yo me quedo con la abuela Pepa. Gracias, gracias. Igual me hace muy feliz la decisión que tomaste. Bienvenida, mi amor. Bienvenida. ¡Bravo! Me alegra mucho que estés aquí. Gracias. Me alegra mucho, además, que hayas tomado... Gracias. Que hayas tomado tu decisión. Esta es una chaquetita que te regalo para que te acompañe durante todo el programa. Vamos. Y mira, va con el resto de mi outfit. Claro, y cada vez que te dé frío, te la pones. Okay. Pero en este equipo me va a dar frío, vos decís, no creo. No, porque no, son días de frío, así que... Cuando estés adentro cantando y ensayando, nunca vas a tener frío. Pero por supuesto. Vas a tener mucho calor. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias. Okay, felicidades. Gracias. Vamos a trabajar mucho. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. Chao. Felicidades. Muy bien. Adiós. Por ahí, por ahí. Cuidadito. Tiene muchas ganas ella. Ya me hiciste llorar en tele, tonta. Ay, hermoso. Felicitaciones. No quiero llorar delante de Marley. No me quiero llorar mucho. Hola, Marley, te quiero. Llora tranquila, no pasa nada. Hay que disfrutar este momento, hay que descargarse. Estoy muy segura para no estar durante tanto tiempo en el escenario. Bueno, pero en algún momento tenía que llorar, ¿o no? No, sí. Estás cantando y todo, viste, era como que era tu lugar, estaba bien. Ay, sí. Lo defendiste muy bien. Había que descomprimir, gracias, gracias. Tú, es muy divertido igual. Ellos me iban contando intimidades tuyas, me dijeron que maquillase cadáveres. Sí. Teníamos que contar, perdón. Es un trabajo muy particular. Es un trabajo particular, sí. O sea, lo estudié hace un par de años, hice un par de prácticas y ahora estoy estudiando pericias forenses y evisceración. Así que, bueno, cada vez va más profundo, cada vez se pone peor. Y de eso a esto. Cada vez se pone peor, bueno, pero esperemos por el momento sea toda gente viva que, bueno... Sigamos con los vivos por ahora. Sigamos con los vivos, sí, por favor. Bueno, bienvenida, Gracias. Gracias, gracias, gracias.